No, pues la gloria y la honra a Dios primeramente. Tenía mucha ansiedad porque esperé mucho, mucho este momento. Y ya ahora aquí con la bandera, con la casi la medalla en mi pecho, le agradezco a Dios. Esto es un gran privilegio para mí, esto es los frutos de todo lo que sembramos durante este año, lejos de nuestras familias, lejos de nuestros amigos. Perdimos muchas personas a lo largo de este camino, pero esto se lo dedico a ellas que no pudieron estar aquí. Están en un lugar mejor y Dios sabe cómo hace sus cosas. Esto significa oportunidades y el recoger los frutos. A todas las personas que perdí en el camino, a mi tía que falleció hace casi ya 2 meses, ella iba a estar acá, ella de por sí vive acá, no la pude conocer, pero sé que tenía un alma muy linda, una sonrisa muy especial, y esto se lo dedico a toda mi familia, a todos mis tíos, mis tías, a los que no conozco. Esto es para ustedes, para mi mamá, mami te amo mucho, para mi hermanita que son la luz de mis ojos. Tengo que nombrar muchas personas,